cortaste el pelo. Entero. ¿Cómo se te ese pelo que tiene está puro. Desde que nació. Pelo desde que nació no se lo había cortado ni peinado. Puro pelo de alambre, parece más. Puede hacer, mire. Pero por este show que traía, el show que hiciste, pues. No sabía que Silvia era peluquera. Ay. Ay, güey. ¿Qué es eso de mira? Yo soy Juan Camaney. Masco chicle, bailo tango. Tengo novia hasta montones. ¡Tururú! Son los ensayos, otra vez. Vaya, no, es que. Ya, 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 yo voy a terminar bien, pero. Suave, suave, suave. Vaya, otra vez, vaya, dale. Suave, si se le da. En serio, no, no. Hola, dile, dile. Esto lo tiene. Vaya, el ensayo. ¿Se escucha? Va, sí. Aquí tiene la maestra que no está. ¿Y ustedes creen que yo les voy a hacer caso? No, espérate, Jorgito. Y ustedes tienen que va a venir niña. A ti, a ver. Pero que ahí tenés que hablarle. Vaya, Silvia. Vos tenés que decir. No, el video. O sea, enseñar el video para que él se lo pueda. Es que tenés que dejarlo que. Yo me sé los papeles de memoria, dice. Ahí venía haciendo en el carro. Silvia, y que no habías visto todos los capítulos. Míralo todo. Dice que rompió todos los capítulos, déjalo. Pero sí, pero que estoy hoy. Venga, papá. La que tiene los pistolas ahora sí le hace. Maestra Canuta, ¿lo quiere ver por acá? Ándalo. Canuta. Hey, Canuta. Canuta. Ah, así tenemos que ser nosotros. Ahí viene la maestra Canuta. Canuta, voltea para acá. Escucha, mira. Espérate que me hablan allá, yo como. Mira, ponelo otra vez. Mira cómo tiene. Igual así. Ah, tenés que dejarlo que él diga eso. Niño. Y ya cuando termine de decir niño. Niño, le pegas en la cabeza. Después yo me hinco y me dejo en la popa. En la popa. En la popa. Voy a tomar otra cosa, no tiene memoria. Dale pues. Pero yo no digo nada. Corriendo y me quedo parado. Oíme, pero yo no digo nada. Le quiere pegar, que eso se dice. Dale, ve. Pero yo no digo nada allí. No, o sea, vos solo te quedas escuchando así bien brava y después cuando él dice el niño, así es que le pega pues en la cabeza. Dale. Yo tu peinado te puedo bajar. Ya veo que lo duerme al pobre. Mi peinado. Dale, pues. Dile que era que están hablando. Déjenme memoriado. Eso aquí vaina. Pero falta, creo que era así, pues. Lo desmemoriado, le vamos a poner así. Mira, a ver. Es que hubieran seleccionado un video y todo lo hubieran repasado. Mira,
capítulo. Ahora sí. O sea, yo no hablo. Démosle pues, démosle. Vamos a ver si nos sale ahorita. Todos tienen que ir a ver a la maestra Canuta. Mira, mira. La maestra Canuta, la maestra Canuta. ¡Qué horror! ¿Ustedes creen que yo le tengo miedo a esa maestra que viene con su regla? ¡Espérate, Jorgito! Que viene con su regla y viene y dice: ¡Niñas! ¡Ay! 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 La maestra Canuta. ¡Vaya, ahora vengo yo a jalarte de pecho! Vaya, tenés que esperar que él diga: ¡Niño! Pero sin cagarte de la risa, tenés que andar seria. O sea, no te cagas. No, pues sí, pero ella muerte la risa, mano. Irte a una mala actriz. Sos mala. Mira, ya con ese vestido creo que te confundo con la abuela Coco. La foto. Hay que esperar a Gatito. La del barrio. Hey, Silvia. Nunca vinieron ya, yo que día hubiera ido y hubiera venido. Silvia. Silvia, agarra la reina. Silvia, no, Celito. Celito fue a sacar un permiso porque no se puede. Por la bebida, dice. Ajá, por la gaseosa. Cabrona. ¿Qué está maestra Canuta? Yo le dije que dónde me traía esta maroma. Usted no. Ah, claro. Silvia, lo vas a despeinar, tranquila. Sí. Ah, pues Silvia, preguntarle cosas de aquí, de El Salvador. No, pero eso. O las tablas. La haba. Silvia, no. Sí. Ay, 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 ay. Hola, vocecito, le encanta. ¿Cómo se llama la ave? Contéstele la ave. A vos te está preguntando. A vos te está preguntando. El toro, vos. Contale, hermana. Dale, eso, hermana, vaya. Decime. El toro, vos. ¿Cuál es una más uno? Ninguno. ¡Ay, Dios! ¡Ninguno! Dijo que parte de la nacional, el toro, vos, de cabal, miren. Por eso tenía que decirte, viste, alma, yo, porque yo todo adivino y ya están. Bestia, no adivinas nada. ¿Cuánto es? 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 No sabe nada, ya ves. No sabe nada. Dice que es maestra. Yo arregla quisiera tener ahí en la plaza para darla cada rato. ¡Ay! Con los camarógrafos, ¿no? ¡Pregunte algo, señora Canuta! Por favor, le voy a pedir, por eso la voy a demandar, que se esté metiendo con mis youtubers. ¡Va! ¡Aprenda, no hay youtubers! ¡Vamos, sí, yo sé que no hay! Cuando yo diga el nombre, ustedes dicen una frase de un vestuario. Así que vamos a pasar el listado. Jorgito. Presente. Jorgito, aquí de lado. ¿Qué? Camiseta. Silvia. ¡Vamos! ¡Ay, ya, ya! ¿Quién te dijo que se sentara? Pirurrina. A tu tata, aquí está presente.
pégale, maestra Canota, pégale. Pégale, maestra bruta. Ay, chico, maestra Canota. ¿En qué cabe esto que todo a mí me va a marimbiar y ellos no? ¿Ah? Porque nosotros no le contestamos. Los compañeros míos también de escuela, pues. Nos portamos bien. ¿Ah? Nos portamos bien más que aquí tú. Aquí está la Pati. Ahí está, ¿cómo, Pati, cómo que le den a ellos? La Pati. La Pati. La Pato también. La... Y aquí está Jorgito. Jorgito de mi pero vida. Lo que miro yo. ¡Vaya, pastelita! ¿Patita? Sí. ¿Con qué estilo de ropa usted se está vestido? Me la cojo y no me la digo. ¡No lo dije yo! ¡Él lo dijo! Ya pasamos la lista. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Él fue. ¿Se aprendieron las tablas, niños? No. ¿Y usted se las puede? Yo no fui, güey. No rezongue. Le hemos preguntado, señorita hermosa. Hermosa la flor que anda arriba, nada más. Mire, maestra. Maestra, Miren, señores televidentes, les voy a hacer una... Esta maestra Canuta es mala, así que ayúdenos, por favor. Espérate, que les voy a hacer... No me esté callando usted. Señores televidentes, les voy a hacer buena pregunta. ¿A dónde y en qué cabeza ocupo que ustedes contrataran a esta monza de monza para hacer? ¡Ay! ¡Qué estupado! Se viene la segunda película, la trocha. Matilda, ¿quién va a ser? La loba va a ser la Matilda. La loba va a ser usted. Ah. Ella, para la próxima vez, voy a esperar la hora de la Matilda. Ella va a ser la troncha toro. Yo voy a ser la que agarra de las colitas y la avienta. Porque... Para por teléfono. ¿A qué batallito va a ser el niño que se come los pasteles? Sí, fíjate, anda saliendo la culebra. Ya metió la pata. Va a hablar palabras. Gracias por haber invitado a esta linda querida. Yo soy Juan Camaney, masco chicle, tengo novia hasta montones. ¡Torro! Bueno, pues. Señorita Pati, ¿está de acuerdo usted a salir conmigo? ¡Bah! ¡Quiere llevar! ¡No! ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Y usted por qué me pega? ¡Me quiere llevar a culo! ¡A la niña Pati, hombre! ¡A la niña! ¡A la niña Pati! ¡Celosa está la niña! ¿Cómo es? ¡Prianda! ¿Y qué vamos a hacer? Es el único que a huevo ha hecho el papel. ¿Y qué culpa tengo yo? ¡Cállate, que la profesora va a pegar! ¿Qué culpa tengo yo de tener el teléfono en la mano? Y hay muchas mujeres que me siguen por ¡bah! ¿Verdad? Ay, Dios mío, ahorita está en la escuela, decirle. ¿Y usted por qué está idiota? Perdón, qué rosa. Sí. No le pegue, por favor. Pegue bien, dile. Vaya, pegue. Ah. Ay, ay, ay. Ay, bien, ay, qué rico, qué rico. Qué rico. Ya lo va a enseñar, señora Canuta. No guarda el silencio. Oye, ¿qué? Oye lo que dijo. Oiga lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿No viste lo que dijo? Que voy a ir a la profesora de silencio. Ahí que se cristal que viene a marchar.
ponemos ¡ey! Se te destrabó la corbata, perrones. Ya, ¡hable pues! ¿Por qué le puedes hablar? La corbata. Así ven. Vaya, está bien. ¡Ay! ¡Dónde está! ¡Ey, mira, me quiero volver a la corbata! ¡Va! Ya me la ya te la destrabó. Ya me la pues sí, profesora, ya nos vas a enseñar. ¿Cuánto es 2 más 2? Un cuatito. No, lo que un cuatito. En medio de la canuta. Ay, ay, la quebró. Y la nalga de Chico Plata la quebró. Está Silvio. Le dije para el mismo. Eso ya terminaba. Yo creo que sí. Esto me agarra como que queda por el motillo. Esto me agarra como. Me están corriendo. Bueno. Aló, aló, aló. Ah, sí, aquí está la boca chuelca. ¿Cómo es la maestra chuelca? ¿Cómo es la maestra candola? No, ya la quebró, ¿ves? La maestra candola. La maestra bruta porque se la dio. ¡Ah! ¡Ay, la maestra bruta a morir! ¡Ay, no, la maestra bruta, la maestra bruta! Le digo. Y lo me lo llevo bien colorado. Se me hizo más firme. Estaba rico. Voy hasta filo, tiene. Voy hasta filo, tiene. Este es para la pelea. Que mi espalda es de hierro. Mire, ya le quebré la tabla. Ahí tengo uno. Por favor, en otra vez traigan otra maestra. Porque está. Maestra Canuta, se le cayeron las flores. ¿Cómo le? Ay, no, es que yo te la recogí porque así se ve muy fea. ¿Cómo le digo? Porque no se ve bonita. Ay, compañero. Único... Ay, compañero, ¿cómo le dijo? ¿A quién? ¿A qué le dijo? Bruta. Ay, cariño. Cállese. Vaya, él está diciendo maestra, maestra patacuta. Maestra, ¡ey, tome! ¡Ay! ¡Maestra, la maestra! ¡No, la va a quebrar otra vez! ¡Señores, Pobi! ¡Pobrecita la bicicleta! ¡Señores, Pobi, lo necesito aquí, por favor! ¡Va! ¡Vamos a venir de verdad, vos! ¡Se ha escapado una luz! ¡Delante, Pobi, ya tú! Ese sí se escuchó, ¿no? Que le pegó. Maestro, cuando usted se enloqueció. Yo ya llevo un rato viendo la luz. Bueno, señores. ¿Cómo loco? Maestro, ¿cómo es más loco? Enseñales algo, maestra Canuta. Un programa muy televisivo acá. Cállate que lo van a hablar ahorita. Cállate. Maestra Canuta, dígalo. ¡Ey, vaya pesada! Es que la maestra Canuta solo vio los papeles cuando les pega. ¿Cuántos centímetros tiene una regla? Ay, no sé cuántos tiene, pero me gustaría saber. No sé yo, tus papeles, solo cuando pegaba. ¿Cómo fue? Maestra Canuta. Igual de pasar si lo está castigando. Ay, no, ya no. Pregúntale otra vez a la loba qué es lo que le dijo ahorita de la regla. Pregúntale. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Ay, no sé, señor. Pero si usted me los cuenta, me gustaría saber para aprender a medir otras cosas. Pues sí, otras cosas. Se mide la puerta. ¿Sí? No piense mal, señora. Los tubos, las cosas largas, las cosas pequeñas. No, 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 no le digas. Agapito. Pase y le dice a ellos que es el agua y para qué sirve. Ah, para bañarse. ¡Ay, ya le respondió! ¿Cómo así? Es para bañarse. ¡Ay, es para bañarse, no que es para lavar!
Para beber. Ah, o sea, ¿qué le preguntó? No, es que él no se baña, por eso. Oh, por eso no se baña, no le despiesto el pelo. Por aquí se todo va. ¿Cómo? La cabeza píguele para ver si... ¿Le pregunté? A la pita, ¿para qué sirve el agua? Respeten a su tata pirro. ¿Para qué sirve el agua? A su tata pirro. ¿Para qué sirve el agua, amiga? Para tomar, para bañarnos. ¡Ah! ¡Siéntese! ¡No sabe nada! ¿Y usted sí? ¡En la cabeza! ¿En la cabeza le da? No, yo no. A mí no me pregunté. Yo no sé. Por eso me pusieron a hacer. ¡Levántese! ¡Ser en conducta! ¡Ser en conducta y otro resto! Yo solo sé de otras cosas. Vaya, pregúntele otras cosas, dice. ¿Cómo qué? Pregúntele a Jorgito. Recreo. Le tienen miedo. Adiós, maestra bruta. No puede subir. No puede subir. Ay, para qué bonito que le pega. A recreo, dice.